Martxoaren 8an kaleak hartuko ditugu. Betidanik ukatua izan zaigun espazio publikoa aldarrikatuz eta inposatuak izan zaizkigun zaintzak bertan bera utziz. Estamos hartas. Porque otro mundo es posible y lo vamos a conseguir todas juntas este 8 de marzo, ni querer, planto y miedo. El pasado 8 de marzo dijeron que estábamos haciendo historia. Lo que no sabían es que el movimiento feminista lleva haciendo historia décadas. Y así vamos a seguir haciéndolo. Por eso, este 8 de marzo, porque siguen quedando millones de razones por las que estar en huelga, nos vamos a la huelga y esperamos que te vengas con nosotros. Que nos violen, de que nos violenticen. Este 8 de marzo yo también me planto. Emakume, gauzeren gatik eta egon ezin direnen gatik. Zatoz gurekin kalera eta martxaren sortxean. Mujeres, trans, bolleras, el 8 de marzo todas a la huelga. Mujeres, internas, trabajadoras, de cuidados, de hogar. Todas juntas el 8 de marzo. Racializadas, magrebis, también estamos en la lucha. Magrebiets, adiplaz nahtzahnaia, gznalkunu jadra. Martxoaren 8an enplegu, zaintza eta kontsumo greba. Eta patriarkatu kapitalistari planto egingo diogu. Neska gazteok baita, bertan. Este 8 de marzo vamos a petar las calles, vamos a visibilizarnos a todas contra el capitalismo heteropatriarcal. Bizka gazteok ere asko dugulako borrokatzeko, martxoaren 8an guk ere plan. Porque estamos hartas de vivir con miedo, estamos hartas de volver de noche y tener miedo a andar solas por la calle. Porque estamos hartas de que nos sigan matando, de que nos maten aquí en Latinoamérica y en cualquier parte del mundo. Porque estamos hartas de ser las que estamos en primera fila en este sistema capitalista que nos oprime de mil maneras. Por todo esto nos vamos a plantar, vamos a dejar de trabajar, porque si nuestros trabajos no cuentan, que trabajen sin nosotros. El 8 de marzo de 2019 salimos a la huelga otra vez, porque nos sobran las razones. Somos grandes, somos fuertes, hace 3 años conseguimos tumbar a un ministro fascista con la ley del aborto y seguiremos adelante con una agenda propia que defienda los derechos de las mujeres hasta que todas seamos libres. Gora borroka feminista. Martxoaren 8an antzegun gara. Feminista! Gora borroka feminista!